Ese es este. Son 529. Ahora el tema para adentro, sí, claro. Sí. De agua, todo el cisterna. Y en la parte media del cisterna ahí está la caleta. ¿El agua por encima? Ahí está la. Postura, hasta la postura de acá. Ah. Ahí adentro está. Pero en ese caso cuando era como combustible era seco. Excelente. Buen trabajo, ¿eh? Sí. Bien. No agarran la Panamericana Sur así nomás, viene por Cañete. ¿Por dónde bajaban de Huancayo? Por Chupaca. Está bien bonita. Muy bonito. ¿Qué es esto? ¿X6? Son 9X. Ah. ¿Cuál es esa? Enero fue X. ¿Penetraciones para las ratas o era para el ganado? ¡Guarua! ¿Alta por el mi mochila no está o mi mochila? Guarda, ya sé como cuando te vaya a dirigir las conversaciones, ya estamos ahí. Ya, bueno, la cosa está que ya pues hoy día le di. Bueno, un trabajo muy importante contra las drogas que ha realizado el día de hoy, especialmente la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, justamente con la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado. Usted verá que han intervenido tanto en Huancayo como en Lima 5 personas y tenemos un promedio de 529 paquetes, todavía no es tan pesado, pero sí todos arrojan positivo para alcaloide cocaína. De manera que esta es una droga que, por la forma como lo están presentando, de acuerdo al logo, esta droga iba a salir a otros países principalmente. Yo creo que la posibilidad era que salga por tierra hacia Bolivia o la otra posibilidad también vía marítima. Pero este es un tema que la unidad especializada de Orión, de Dirandro, va a tener que en los próximos días, los 15 días que queda para poder investigar, darnos algunos detalles sobre en realidad toda esta organización como venía trabajando. En realidad, este seguimiento que ha venido a esta organización por más de un año. Fíjese usted en este camión cisterna, que es para agua. Nadie podría imaginarse que desde Huancayo pueden traer agua para Lima. Y en la parte interior está acondicionada, donde toda esta cantidad de droga venía justamente sumergida en agua. Y solamente venía con un solo chofer. Un poco para desviar la sospecha para cualquier agente policial en la ruta, yo diría, de manera que esto es una forma como ellos cada vez se van especializando y mejorando sus estrategias para poder evadir los controles de la policía. ¿Cuánto es más o menos el monto que me estaba mencionando? El monto aproximadamente puesto en un promedio de 40 mil dólares cada kilo de cocaína, más o menos 20 millones de dólares en Europa puesto todo este cargamento, ¿no? Como ustedes verán, este es un lugar acondicionado en este corralón, ¿no? Este es un lugar totalmente cerrado y vean ustedes cómo han subido la pared doble, yo diría, para evitar que puedan ser visualizados. Ya han sacado algunos cargamentos anteriormente porque se ve claramente las muestras o algunos residuos de cintas adhesivas especialmente y bolsas. Eso no da lugar, no da el indicativo que han sacado ya otros cargamentos más. O sea, una vez que llegaba este camión cisterna, bajaban la carga y lo enterraban. Sin duda es una organización que viene ya operando en algún tiempo porque
vemos, como le digo, cómo han podido diseñar muy bien esta estrategia para poder evadir los diferentes controles. Y acá viene el BRAE. Viene el BRAE, son más o menos a través de mochileros, sacan de las zonas, especialmente de Natividad, de la zona de Puerto, ¿cómo se llama este lugar? Pichari, Yochegua, Mantaro, por ahí recolectan los mochileros, sacan, caminan dos o tres hasta cuatro días, en este caso a Huachocolpa. Huachocolpa era el punto, digamos, donde hacían el trasbordo de los mochileros ya a vehículos para luego llevarlos a Huancayo. Bueno, yo creo que lo más importante, este trabajo articulado que se viene desarrollando con el Ministerio Público hace un buen tiempo, creo que es la mejor manera de trabajar juntamente de la mano con esta dependencia del Estado. Unir esfuerzos para tener resultados positivos como lo que estamos viendo el día de hoy. Y lo más importante creo que es evitar que esta droga llegue a los nuevos consumidores, adolescentes, jóvenes o probablemente aquellos consumidores habituales que van destruyendo su vida cada vez más con la ingesta de esta droga. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.